campus que han usado por muchos años. Siempre yo tuve la práctica del deporte de esa zona. Yo he sido testigo de cómo se reúnen muchas familias, a veces en condiciones muy deplorables, sin sombras, sin baños. Es cierto que hacen un esfuerzo por practicar el deporte. Sin embargo, estos campos están en el fideicomiso ABA, un fideicomiso que administra el gobierno del Estado. Sería bueno conocer los planes que tiene el gobierno del Estado para su desarrollo. Yo le ofrecía a la Liga de Chihuahua una oportunidad para que pudieran también encontrar algunos otros campos, y tenemos previsto una inversión para poder construir un campo con pasto sintético, alumbrado, gradas y baños. Es un presupuesto de aproximadamente 5 o 6 millones de pesos que nosotros tenemos aprobado. Tenemos que definir en dónde lo construiremos, pero es un apoyo precisamente para la Liga.